Buenos días, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos con el mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la Compañía de Medio Ambiente y Energía Solaria, en nombre de cuyos presidentes el doctor Francisco Iborra y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite en directo desde el Hotel Mandarín Oriental Riz de Madrid por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Un día después de las elecciones gallegas que han marcado y marcan la agenda política con la victoria del Partido Popular, tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa a doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular de la región. Querida presidenta, la tribuna es suya. Cómo está, presidenta, esta mañana. La verdad es que feliz, muy ha contenta. ¿Ha dormido bien o apenas? He dormido muy poco, pero muy contenta y muy aliviada. Aunque no tendríamos por qué haber sentido en ningún momento ninguna presión, puesto que no creo que la voluntad del pueblo de Galicia sea tan fácil de retorcer. Pero aún así hemos entrado un poco todos en esa sensación de, de presión hasta, hasta esta semana hasta el último momento, y la verdad es que nos preocupaba un poco que Galicia se sumara a una nueva comunidad autónoma, secuestrada por el separatismo, mucho más desde la Moncloa. Así que creo que es un día fantástico, la verdad, para todos, especialmente para España entera, y por eso quiero darte las gracias. José Luis Rodríguez, muchas gracias. Presidente de Nueva Economía Forum, por invitarme a estar hoy con ustedes en una cita que habíamos pospuesto. Por las elecciones y que llega en un momento la más de oportuno. Quiero saludar a las autoridades, a los a patrocinadores, a Sisa, a Solaria, a los medios de comunicación, a todos. Señoras y señores, muy buenos días. Vuelvo a reiterar, no puedo empezar de una manera más feliz, por el gran resultado que ha obtenido Alfonso Rueda y el Partido Popular en las elecciones de ayer. Quedó de la siguiente manera. Fijó 40, Sánchez 9. Alfonso Rueda es presidente porque lo han elegido los gallegos, mientras que Sánchez es presidente que la gente no eligió. Le han apoyado separatistas, comunistas, el Partido de los Terroristas, y eso explica muy bien todo lo que está pasando. Han hecho una campaña en estas elecciones, no desde la ilusión de gobernar Galicia, sino desde las ansias de echar a fejo. Y muy al contrario, él es hoy la esperanza de España. Porque ayer Galicia ha votado por España. Entregar la cuarta comunidad al independentismo con Sánchez en la Moncloa nos hubiera llevado a la destrucción nacional. Por eso, gracias gallegos, porque la habéis salvado. El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y, de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de sumar no son nada. Pedro Sánchez nos lleva a una España sin sentido que no es refrendada en las urnas. ¿Qué está pasando? Ayer las urnas ha rechazado cosas como estas. El ministro de Transportes quiere reemplazar a la justicia para decir él qué es delito y qué no, y así ahorrarnos tiempo a todos. El Gobierno ha decidido desmantelar la seguridad contra el narcotráfico, y ya nos enteraremos de por qué. Para Sánchez y sus socios, ser Policía Nacional o Guardia Civil no son profesiones de riesgo, porque solo salvan vidas, no le dan votos. El Departamento de Estados Unidos ha avisado que España está cada día más débil en la lucha contra las mafias de la droga, debido a los sobornos políticos, la corrupción y el fraude aduanero. También avisa que España es ya un punto de tránsito primario de la cocaína y el hachís. En algo, por fin, nos superamos con Sánchez. Este es un país que mantiene en el Consejo de Ministros a grande Marlaska, el peor ministro del Interior de la democracia, con un historial sencillamente vergonzoso. En vísperas de la pandemia, Marlasca cesó al mando de la Policía Nacional, que pidió mascarillas y guantes para los agentes. Marlasca fulminó ilegalmente al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, cuando este rechazó informarle de una investigación protegida por el secreto de sumario. Marlasca fue reprobado por el Congreso eh, por su gestión con los inmigrantes muertos en Melilla y condenado por el Tribunal Supremo por violar los derechos de los menores. Marlaska ha hecho de barajas un infierno para los más vulnerables mientras trae inmigrantes sin informar a las comunidades autónomas, siempre con nocturnidad y alevosía. Marlaska desmanteló el Oconsur porque era muy caro, permitiendo que el narcotráfico sea un modo de vida para algunos en Andalucía. Así protegen los socialistas a los más desfavorecidos, sacando a la Guardia Civil de sus pueblos y condenando a los jóvenes a un futuro de delincuencia en torno a la droga. Pero aquí no dimite nadie. Y no lo olviden, Marlasca es un ministro de Sánchez. Durante la gala de los premios Boya, algunos jugaron a reclamar justicia social para todas las causas del planeta, excepto para los servidores públicos. Tenemos un Gobierno que no permite que se guarde un minuto de silencio para honrar la memoria de los agentes asesinados, ni en el Parlamento catalán, ni en el Ayuntamiento de Pamplona, con el beneplácito del PSOE, ni que la Guardia Civil acompañe a más homenajes tras el de la Puerta del Sol. Un gobierno para el que la malversación no es un delito cuando se trata de sus socios. Un gobierno que distingue dos tipos de terrorismo, el malo y el que da votos. En un país en el que, por cierto, todavía faltan por resolver más de 379 crímenes de ETA. Ya quisiera yo el mismo interés y las mismas prisas por esclarecer los asesinatos que el mostrado para perseguir a la absurda piñata de Ferraz o los jóvenes de un colegio mayor que cantaban canciones impropias a sus compañeras. Tenemos un gobierno que deja que prófugos y delincuentes redacten las leyes que borrarán sus crímenes y tratan de manera amenazante al juez que ose hacer su trabajo. Un gobierno que juega al despiste con la Unión Europea para poder salirse con la suya y cumplir con las promesas que han hecho a sus jefes en Waterloo, en Suiza o en el rincón secreto donde se reúnan ahora. Gobierno que permite que los niños en Cataluña no puedan estudiar en español, donde no se respetan las sentencias de los tribunales y donde la propia Unión Europea ha sentenciado que hay acoso, maltrato y señalamiento contra los estudiantes y sus padres por exigir sus derechos constitucionales. Un Gobierno empeñado en que no somos todos iguales ante la ley. Peor todavía, hay privilegios a cambio de votos y eso es corrupción política. Corrupción. Un Gobierno cuyos integrantes llaman prevaricadores a los jueces, les dicen lo que deben sentenciar y se adelantan al resultado de las investigaciones dictando ellos mismos las sentencias. Un Gobierno cuyo ministro de Igualdad ha quemado cientos de millones, Ministerio de Igualdad, ha quemado cientos de millones de euros en propaganda, chiringuitos, lobbies, mientras aprobaba una ley para reducir las penas de los delincuentes sexuales y sacaba se a la calle a decenas de violadores, que siguen saliendo. Se acuerdan de la ley del solo si sí, es sí, está a diario. Tampoco he oído a ninguno de los que en teoría reivindicaban los derechos de la mujer, eso sí con dinero público como siempre, decir ni una sola palabra por las decenas de las decenas de mujeres israelíes asesinadas, violadas y mutiladas por Hamas. Con la izquierda y la ultraizquierda en el poder, un escándalo tapa al otro, esto es a diario. Por ejemplo, la semana pasada. Entró en prisión el marido de Mónica Oltra, recuerdan, nosotros sí. Es un caso particularmente vergonzoso porque, además de todo ello, detrás hubo una trama encargada de proteger al culpable y señalar a la víctima, como sucedió en el caso de las menores desprotegidas de Baleares. Para ellas tampoco hubo un hermana, yo sí te creo. Debe ser que, al igual que como ocurre con el terrorismo, también hay delitos sexuales buenos y malos, dependiendo de quién los sufra y quién los cometa. España ha perdido así 22 puestos en el índice de mujeres, paz y seguridad que elabora la Universidad de Georgetown. Con Mariano Rajoy, España estaba en el quinto puesto. Con Pedro Sánchez estamos en el 27. Pero ayer las urnas dijeron que los españoles no pasamos por todo esto, que hay alternativa y esperanza. Se llama Alberto Núñez Fijó. Sánchez, también en Galicia, se ha entregado al comunismo puro y le ha salido muy mal. Está empeñado en crear dos bandos en España. Su fórmula, su muro, está bien definido, los nuestros y los de enfrente, para que el fin justifique los medios. Y es que no gobiernen ellos. De este modo, los escándalos de este lado del muro, del suyo, no son escándalos, no son nada, no existen. Son anécdotas que suceden mientras ostentan el poder. Pero ayer las urnas le han asestado un golpe muy duro que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, ¿cómo olvidar a Yolanda Díaz? que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. Aunque los esconda detrás del truco del fijo discontinuo, con ella España se ha convertido en el país más caro para crear empleo. Pero la vicepresidenta quiere seguir ahogando con los impuestos al gasóleo. Le da igual que los impuestos hundan la inversión y las oportunidades en España. Nos hablan de, mejores, de mejoras sociales, intentan embaucar a los jóvenes con mensajes sobre el supuesto progreso. Y construyen una España desincentivada, abandonada, menos competitiva, donde el peso público en pensiones, subvenciones y gasto público devora la iniciativa ciudadana, donde los vividores de lo público inventan identidades y problemas inexistentes para subvencionarlos y tener un cómodo modo de vida, alentando falsos debates entre rico y pobre, hombre y mujer, izquierda y derecha, orientación sexual, campo-ciudad, público-privado, entre regiones, tradiciones. Y tradiciones, a su vez, con supuesto ecologismo. Llevamos solo siete meses de legislatura. Veremos todo lo que nos queda por vivir. Nos helarán la sangre de nuevo con sus inventos, haciendo un terrible daño a España entera mientras agitan el cubilete de las bolitas. Pero hay otra forma de hacer las cosas. La España de las mayorías. La España de la ilusión, del emprendimiento, la generosidad y la ilusión como se ha demostrado ayer en Galicia y en las elecciones autonómicas y municipales en todo el país. Una España como la que se cita en la Comunidad de Madrid, región capital, cruce de caminos, de acentos y sueños, polo económico del sur de Europa y más de moda que nunca. La Comunidad de Madrid es la región de España que más empleo ha creado en 2023 y la que más inversión ha traído. En Madrid derrochamos optimismo, atraemos proyectos y somos millonarios en la energía más importante que puede tener una sociedad, la libertad y las ganas. La Comunidad de Madrid dispone de una sanidad puntera con muchos de los mejores hospitales públicos de España. Somos la comunidad autónoma con las menores listas de espera de la sanidad española. El conjunto de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid lidera la investigación en el ámbito de la lucha contra el cáncer, los trasplantes, de enfermedades como el Parkinson o, por ejemplo, la atrofia muscular en bebés, que es una enfermedad terminal. Y hace tan solo unos días se presentó una nueva terapia que hace posible que la leucemia terminal de un niño remita en menos de un mes. También disponemos de las terapias más avanzadas y de los proyectos de investigación que incorporan las últimas innovaciones en tecnologías sanitarias. La plantilla de los hospitales de Madrid es superior a la que había antes de la pandemia, concretamente con más de 5.000 trabajadores nuevos. Y hemos ampliado aún más el presupuesto sanitario hasta los 10.157 millones de euros, una cifra récord en nuestra historia. Y somos la única región con menor tiempo de demora para una intervención quirúrgica no urgente, sin olvidar que seis de los diez hospitales de la Comunidad de Madrid están entre los más valorados de España. Además, aquí disfrutamos de la mayor esperanza de vida de Europa. Nuestras calles son más seguras que las de la inmensa mayoría de las capitales internacionales. Nuestro mercado laboral es el más paritario, el que mejor combate los accidentes laborales y un ejemplo de igualdad de oportunidades. En Madrid, la educación se basa en la calidad, la libertad, la integración y prima en la excelencia y el esfuerzo, precisamente. Porque creemos en las virtudes del rigor y del trabajo bien hecho, y por eso somos conscientes de que el principal ascensor social, el único realmente disponible, es el que proporciona una formación de calidad, la que encuentran en nuestras aulas nuestros niños y jóvenes. Por eso también fuimos prisioneros en prohibir los móviles en los colegios, advertir del uso responsable de las pantallas por parte de los menores, algo a lo que por fin parece que el Gobierno va tomando nota, se va dando cuenta, aunque veremos para qué. En cuanto a nuestra economía, tenemos unos cuantos datos. En el 2023, la Comunidad de Madrid lideró el empleo en España, generamos uno de cada cuatro nuevos trabajos, el Producto Interior Bruto equivale al 20% de toda España, recibimos tres de cada cinco euros de la inversión extranjera que llega a nuestro país. Estos son más de 10.200 millones de euros. Tenemos más de 14.000 empresas con capital internacional. Aquí trabajan inversores procedentes de 104 países, especialmente de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que son tres de nuestros mejores socios. Hablamos de más de millón y medio de empleos. La Comunidad de Madrid también lidera la creación de empresas a nivel nacional, casi 70 nuevas cada día. Es la primera región española en gasto en I.D. alcanzando los 5.100 millones de euros. Tenemos casi 65.000 personas dedicadas a actividades de I.D. incluyendo más de 40.000 investigadores. Madrid es una de las regiones más digitalizadas de Europa y es una de las mejor conectadas de todo el mundo. El futuro pasa por albergar los mejores centros de procesamiento de datos. Aquí tenemos el 85% del total. Somos la región más competitiva de España, también desde la fiscalidad, la única región española sin impuestos propios. Y todos estos logros son posibles gracias al compromiso de la Comunidad de Madrid con las personas. Aunque hablando de personas, yo creo que he sabido que no rehuyo los debates, y mucho más cuando lo que se está diciendo en estos días es un insulto a la verdad y para tantas personas afectadas para médicos para geriatras para enfermeras policías bomberos funcionarios incluso miembros de mi propio gobierno que trabajaron durante la pandemia hasta la extenuación en las condiciones más paupérrimas imaginables. sí y hablo de ese debate que la izquierda ha abierto sobre los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia solo en madrid por el hecho de haber perdido 19 veces ante los tribunales la última vez la semana pasada. así que había que darle la vuelta. la izquierda Judicializa la política y cuando pierde ante el juez se echa al monte. En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores, quienes, como en todas partes, fallecieron en las residencias, en domicilios y en hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras. Además, los traslados, que fueron por miles, eran decididos por médicos y por geriatras y no por políticos, como se está diciendo. Mienten. La izquierda y el gobierno de Sánchez comenzaron por no reconocer el esfuerzo que se hizo en Madrid, tampoco por actuar, después de meses de alerta sanitaria internacional. Después nos acusaron de negligencia, extremo que está negando todos los jueces. Y hoy, en esa carrera hacia la excentricidad, están a un paso de acusarnos de genocidio. Y no lo voy a tolerar. He llegado a oír que nuestros mayores fallecieron acompañados en los hospitales y abandonados en las residencias, o que se elegía entre dejar vivir o morir según el volumen de sus carteras, y es que no se puede caer más bajo. Eso es un insulto a las personas fallecidas, a sus familiares y a los profesionales que cuidaron de ellos. La izquierda tiene la concepción de que las residencias de mayores son lugares donde las familias llevan a sus mayores a abandonarlos y que en esos centros nadie les cuida. Y eso es una falsedad que no tiene nombre. Para los residentes de esos centros, las residencias son su hogar, no un lugar de abandono, donde los profesionales les quieren y les cuidan como no se pueden llegar a imaginar. El virus ha hecho mucho daño en Madrid, en España entera y en todo el mundo. Bloqueó todos los servicios y acabó con millones de vidas, siendo los mayores los más vulnerables. En la primera ola fue un auténtico tsunami. Y si el virus entraba en una residencia, era capaz de quitarle la vida a muchos en cuestión de horas. La petición de la ministra de Sanidad de investigar otra vez los fallecimientos en Madrid, solo en Madrid y nada más que en Madrid, es simplemente una rabieta de alguien que ha perdido las urnas y ha huido de la Asamblea de Madrid. Y la actuación del resto de la izquierda pasa por lo mismo. Los madrileños nos dieron casi tres veces más escaños que a cualquiera de ellos y no lo soportan. No soportan la unidad del pueblo de Madrid en torno a la mayor tragedia de su historia reciente. Una sociedad que ha sido un ejemplo para el mundo entero en superación, responsabilidad y valentía, lo que está haciendo que ahora vivamos nuestro mejor momento. La izquierda no abre este debate porque crea que, pudieron, que se pudieron evitar las muertes. Ellos eran además los responsables en las residencias y no hicieron nada. Ni siquiera nos dejaron comprar mascarillas durante las primeras semanas, ni cerraron barajas, ni nos preguntaron cómo ayudar, ni nos tendieron la mano. Estaban muy ocupados boicoteando hospitales y que las farmacias no pudieran dispensar test o mascarillas de calidad. La izquierda abre este debate porque es inhumana, no tiene corazón y es excéntrica. Frente a esa izquierda, Madrid es fortaleza y alegría. Y así lo certifican los 14 millones de turistas que nos visitaron el año pasado. Por eso estamos más de moda que nunca. Tenemos la mejor oferta cultural y gastronómica, grandes eventos deportivos como el Gran Premio de España de Fórmula 1, las empresas más punteras, un entorno artístico y universitario de ámbito internacional como nunca antes los mejores restaurantes, hoteles o exposiciones que saben que para seguir creciendo tienen que venir a Madrid. Nuestros éxitos responden a una forma de ver la vida única en el mundo, mestiza, creativa, viviendo al día. En Madrid la gente pelea mucho para lograr sus sueños y si no, empieza de nuevo en una región libre de oportunidades y múltiples opciones. Y nuestra obligación como responsables políticos es la de facilitar la vida al ciudadano, poniendo a su disposición todas las herramientas posibles, fortaleciendo la democracia con respeto a la pluralidad, la separación de poderes, las sentencias judiciales, la calidad de los servicios públicos y la libertad. Libertad de prensa, libertad para emprender, libertad al margen del poder político, libertad para vivir. En Madrid todos somos madrileños desde el primer día y damos la bienvenida sin preguntar el origen a cuantos llegan con la esperanza de estudiar, ensayar, trabajar o crear puestos de trabajo. Es el momento de Madrid y debe ser el momento de España. Vamos a trabajar más y mejor cada día para ser escaparate de vanguardias y soluciones, para abrir la mano y acoger al que pierda la prosperidad, la libertad o las ganas en su tierra. Para eso somos su casa, su capital. Y vamos a demostrar que hay otra forma de vida fuera del muro, la de la convivencia, la de la España sana, la de la España alegre, la de la libertad. La España que ayer ha ganado en las urnas al separatismo de la izquierda y la ultraizquierda en Galicia, a pesar de las presiones y las mentiras. Porque la verdad y las ganas de vivir libres en una España unida es mucho más fuerte que todo lo demás. Y así nos lo han trasladado los gallegos. Muchas gracias. Quieren. Gracias. Presidenta, el PSOE perdió las pasadas elecciones municipales y autonómicas, perdió las generales. En Galicia ha quedado tercera fuerza y bajando. En su opinión, ¿qué responsabilidad tiene Sánchez? ¿Usted cree que es probable que se abra una crisis de sucesión en el PSOE ante esta dinámica perdedora en las elecciones? Pedro González de Atalayar dice que tras esta nueva derrota... Le pregunta si cree que Pedro Sánchez acelerará el proceso de ocupación total de las instituciones y de los consejos de administración de las empresas, de los reguladores. Sí, pienso que según el Gobierno va perdiendo el poder, porque es así, se va embruteciendo y ese proceso de colonización de instituciones... Al margen de los funcionarios de carrera, colocando activistas y de intromisión en todos los consejos de administración para deber favores y para extender ese poder que no le han dado en la calle, crecerá y crecerá de manera irrespirable, de manera autoritaria, que es como hace todas las cosas, como venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. En realidad, el Partido Socialista es un partido que ha perdido, evidentemente, el rumbo. No es nuestra ocupación ni nuestro problema, evidentemente, pero es así. Ha perdido hace mucho tiempo los valores por los que cosechaban esas mayorías. Ha decidido volver a abrazarse, como en tiempos pretéritos, al nacionalismo, al separatismo, a aquellas personas que han cometido los más graves delitos. Y claro que esto pasa factura, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos, desde Galicia hasta Cádiz, no han elegido esto, quieren ser ciudadanos libres. En pluralidad, con contrastes, porque la vida en España se articula de muchas maneras, pero que quieren seguir trabajando unidos y además a todos nos unen una serie de aspiraciones a crecer en base a la prosperidad, la libertad, el tener una España mejor, una España que le dé respuestas a los que están por venir, a los jóvenes, en definitiva, lo que siempre se ha querido, las causas comunes que ahora mismo el sanchismo ha destrozado. Así que, evidentemente, estas eran las primeras elecciones después de que Sánchez llegara a la Mocloa y ahí tienen la respuesta. Han intentado, con todas las peores mañas, retorcer la verdad, pero el pueblo de Galicia, evidentemente, ha hablado y ha dicho algo muy diferente a lo que pretendían desde la Mocloa. En las elecciones autonómicas de Madrid, en mayo de 2023, el SOE madrileño quedó en tercer lugar. Agora futuro a su actual rival socialista de Madrid, don Juan Lobato? Sobre todo, auguro el mismo futuro para el PSOE en Madrid que para Yolanda Díaz en su tierra, en Galicia, puesto que esto, insisto, no lo ha votado nadie, no lo ha elegido nadie. Es una huida hacia adelante del poder por el poder. Y esto lo que va a hacer es que el PSOE cada vez se vaya alejando más de todo el país. Y en Madrid incluido. ¿Por qué? Porque Madrid. Eh, siempre he defendido que España somos 17 comunidades autónomas, 16 con sus peculiaridades, pero luego hay una región que es de todos, que es Madrid, donde el 45% de los ciudadanos han nacido en ella, donde hay vascos, gallegos, catalanes que nos dicen que se sienten mucho más libres para ser catalanes y vascos, por cierto, aquí que en sus tierras de origen. Y por tanto, siendo un cruce de caminos y siendo un resumen de España entera, es evidente que en Madrid van a seguir por perdiendo más y más poder. Sánchez ahora ha aspirado en estas últimas elecciones gallegas a ser el tercero. Ni siquiera ha aspirado a un futuro mejor para Galicia, en base a un proyecto. No, simplemente ha aspirado a que no gobernara el Partido Popular por el hecho de hacer daño a Feijó. No buscando en ningún momento la prosperidad y lo mejor para el pueblo de Galicia, sino contra otros. Y en ese ambiente guerra civilista de los bandos, de los míos, los de al lado, los de acabar con los de enfrente. Evidentemente, la inmensa mayoría de los españoles no están, no quieren esto, ¿no? Así que sí, les aseguro los peores resultados en Madrid pongan a quien pongan. Usted, presidenta, se viene quejando de un trato discriminatorio a Madrid por parte del Gobierno de la Nación en aspectos como el agua, la potencia de las infraestructuras eléctricas, las cercanías, la descapitalización de sedes de Madrid, la diferencia de inversiones en nuestra comunidad respecto a Cataluña, ¿qué puede hacer Madrid para seguir creciendo con ese freno constante desde el gobierno del presidente Sánchez? Sí, yo denuncio la descapitalización de España a través de Madrid, porque Madrid, como la corona, como la constitución o como la transición, damos sentido a la nación entera y no lo hacen llevando oportunidades a otras zonas de España. A lo que estamos totalmente nosotros también dispuestos desde Madrid. No es que lleven oportunidades de empleos, que es lo que de verdad mueve a las familias. Lo que hacen es desgajarse, desnacionales, como han hecho con la Agencia Aeroespacial, que los funcionarios se niegan a su traslado forzoso, como lo intentan hacer ahora con la cultura en base a feminismo ecoresiliente y perspectivas de género con retroacción al pasado colonial, que es lo que se les oye cada día de sus vidas. No están en eso. No están en unir a España desde las comunidades autónomas y en llevar oportunidades, no, nada, nada más lejos que eso. Están en, en desguazarla. Y para eso hace falta seguir siendo un freno para Madrid. Muchos días me pregunto dónde estaría Madrid, dónde estaría la comunidad autónoma si gobernara ahora mismo Alberto Núñez Viejo y el Partido Popular. Estaría todavía muchísimo más arriba porque los inversores, el capital exterior y las empresas, claro que son conscientes de lo que significa el gobierno de Sánchez para nosotros. ¿Qué podemos hacer en contra? Eh, afortunadamente, pelear y pelear mucho. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos entienden que una cosa es el gobierno de los Estados Unidos y otro, por ejemplo, lo que se pueda estar viendo en ciudades, Washington, Nueva York, etc. Pues nosotros hacemos exactamente eso. Eh, trabajamos con sentido común, con sentido de Estado, buscando la prosperidad, la apertura, la libertad y siendo un lugar de oportunidades de esta manera. La inmensa mayoría de los ciudadanos que vienen a Madrid desde otros rincones de España y del mundo saben que aquí hacemos las cosas de una manera muy distinta y ahí están las cifras, cada vez nos distanciamos más de comunidades que están ahora mismo sojuzgadas por el nacionalismo en todos los temas, no solo en el agua, no solo en los resultados industriales, económicos, es en todos los índices. Y entonces lo que nos hace falta es seguir trabajando por el mismo camino. Conocemos bien la receta en Madrid. Y a, y, a las, y a los hechos me remito. La inmensa mayoría está cada vez más orgulloso de estar aquí, de encontrarse en su casa, de ser un madrileño más desde el primer día y esa vitalidad se respira en las calles. La próxima cita electoral autonómica será el País Vasco. ¿Ve capaz usted a este SOE de hacer rendacaria al candidato de Bildu si le dan los números como en Pamplona? Por supuesto. Vamos igual que han puesto a Bildu al frente de la, de, del mayor órgano de coordinación de los municipios en Navarra, harán lo que haga falta, como han intentado hacer en estas elecciones gallegas, donde no han podido invertir más dinero, más poder y más propaganda, a cambio de qué? Por supuesto que lo harían. Harían lo que haga falta porque aquí ya, insisto, se han levantado un muro para crear dos bandos, algo profundamente insensato en un país como el nuestro. Y Bildu es uno de los suyos, está en su parte del bando. Por supuesto, hará lo que haga falta, no me cabe la menor duda. Jaime Rull, de la Sexta, dice que le pregunta si cree usted que se podría haber hecho una mejor campaña en Galicia, si cree que habría sido mejor no haber introducido el debate de los indultos condicionados a mon y los independentistas por parte de Génova. ¿Qué le, diría, ¿Qué le dirá usted a Feijóo mañana, además de felicitarle efusivamente? Bueno, totalmente. Por supuesto, felicitarle y esperar con mucho entusiasmo a, a su intervención mañana en Génova, puesto que nos podrán analizar con detalle todas las claves de las elecciones gallegas que nadie conoce como él y como Alfonso Rueda, a quien, por supuesto, también esperamos con, con muchas ganas. Se pasan la vida cuestionando a Feijóo hasta ya unos límites, yo creo que rozan, no sé... No sabría cómo calificarlo. Primero, no sé por qué se iba por perder Galicia, teniendo en cuenta que se habían cosechado cuatro mayorías absolutas antes. Se ha hecho un trabajo excepcional por parte del presidente Rueda y, después, porque han ido directamente contra el pueblo gallego en estas elecciones. Luego, no sé, en el fondo, por qué hemos caído un poco en la trampa del equipo de Opinión Sincronizada, que nos ha puesto en la cabeza en la tesitura de que Feijóo estaba en el alambre, porque lo estaban deseando. Cuestionan a Feijó desde el primer día. Da igual que haya ganado unas elecciones. Da igual que tenga mayoría absoluta en el Senado, da igual que haya cosechado mayorías absolutas por toda España, da igual que tenga la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Y sí, si? siempre están. Y sí, si? sospechando si Fijo ha dicho una palabra arriba, una abajo, si hay ha ido una intervención, si Juanma Moreno ha opinado lo que sea. Y sí, si? siempre cuestionándole. No conozco un líder político en España que esté más perseguido y con más presión y al que se le trate de esa manera como a y Fijo. Y mira que yo pensaba que era yo hasta el momento, pues no. Es impresionante el trato y misericordia que se le dan en algunas ocasiones. Ayer, 2050, y leía y veía en algunos contertulios, en las televisiones, me quedé con esta frase, noche electoral triste en Génova. En fin, ya no sé qué más puede hacer Fejó. Y ahora lo siguiente es que no ha ganado por mucho, que podían haber ganado por más. Que claro, pues resulta que ha habido una participación histórica y un resultado histórico también. Lo que pasa es que las elecciones en porcentajes, por circunscripciones. Bueno, pues van cambiando y son así, pero el hecho es que el resultado es espectacular y Sánchez intentó ha intentado, a ver, en cierto modo las elecciones autonómicas son siempre elecciones nacionales, porque hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas somos naciones, somos, es decir, somos un conjunto de comunidades autónomas, pero que somos responsables de la nación en nuestras respectivas regiones y por tanto lo que pasa en Galicia afecta a España entera, como lo que pasa en Madrid nos afecta a todos, porque somos un conjunto, un estado que tiene delegadas unas competencias en las regiones. Por supuesto que tiene que tener una clave nacional, pero han intentado hacerlo cuestión de Estado para acabar y otra vez perseguir a Nuñez Fijo. ¿Qué hacemos ahora entonces con Pedro Sánchez? Fíjese que silencio. <laughs> Ahí lo dejo <laughs> Fernando. Jauregui dice que le gustaría que hiciera usted un análisis personal de lo que va a ocurrir políticamente en España en los próximos ocho meses. Por ejemplo, cree que la ley de amnistía va a salir adelante y que la legislatura va a completarse con Sánchez al frente. Eh, pienso que la ley de amnistía, por supuesto, saldrá ese engrudo que ahora ya no tienen tanta prisa en el Congreso y van a esperar otras dos semanas, no sé si por las elecciones gallegas o no sé por qué está el disparate legislativo que le están todavía rebuscando las aristas a conveniencia del que ha cometido los delitos, lo normal en una democracia, ¿verdad? Entonces, como estamos en esa situación, pues no sabemos exactamente cuánto tardarán en, en aplicarla y en aprobarla. Otra cosa es cómo se podrá aplicar o no por parte de los jueces. Tenemos muchos ejemplos, como la ley de solo si sí es sí y miren los resultados, a saber qué han pensado y qué herramientas le van a dar a los jueces para ello. Pero desde luego eh, viven para esto. Sánchez tiene que seguir huyendo hacia adelante. Es un, una persona que sabe jugar al día, que no duda en engañar y vender y hacer lo que haga falta por mantenerse en el poder las siguientes 24 horas y seguirán adelante con la amnistía todo lo que a él le interese solo será lo que a él le interese y si no la sacaran adelante cosa que dudo sería porque les deja de interesar por algo no porque es un atraco y porque esto rompe y pisotea el Estado de Derecho y la separación de poderes nada más lejos eh, que si romperán o no yo creo que estamos asistiendo a una pantomima evidente, donde ahora mismo Sánchez solamente se sustenta en los, en, en los separatistas para mantenerse en el poder y, por tanto, aguantarán lo que haga falta hasta que al final de la legislatura, por eso, señor Torra y otros han dicho eh, estos, estos días atrás, lo que aguantemos, lo que aguantemos. Van a intentar estar casi toda la legislatura hasta que en un momento dado, evidentemente, no pueden seguir tomando el pelo y fingirán una ruptura entre ellos. Para cada uno a su electorado llevarle a las urnas y estarán mientras tanto engañándonos con falsos titulares e intentando retorcer la realidad en Cataluña. Y mientras tanto, con el dinero de todos los españoles comprar las elecciones al señorilla, que fue enviado especialmente a Cataluña después de cerrar ilegalmente Madrid y le pusieron en campaña para ello. Y desde entonces han destinado recursos de, de España entera y todo el tiempo posible a intentar que puedan ganar las elecciones. Así que mmm, yo creo que aún quedan muchas cosas por ver, pero creo que aguantarán todo lo posible hasta que, como digo, ya el engaño no pueda ir a más y, y ya fingir una falsa ruptura para volver a reencontrarse después de las elecciones allí. Presidenta, ¿por qué está costando tanto eh, que cobren un definitivo impulso los proyectos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte y la operación Campamento? ¿No cree que la carestía y la falta de viviendas amenaza seriamente? ¿El crecimiento de la comunidad, en particular de su capital y el área metropolitana de Madrid? Evidentemente, eh, Madrid ha experimentado un crecimiento espectacular en estos años y ahora mismo la vivienda no puede convertirse en un freno para que siga llegando talento, inversión y vida, familias, a, a la región de Madrid. Además, es una región en la que calculamos que va a crecer en cerca de un millón de habitantes en los próximos años. Eh, para eso estamos poniendo todas las herramientas a nuestro alcance. Somos conscientes, tanto desde el ayuntamiento como desde la comunidad, que la oferta de vivienda es lo único que puede reducir los precios, y así se ha demostrado, y no el intervencionismo del mercado. Para eso, además de todos los proyectos que hemos puesto en marcha para desregular, para liberar suelo, para facilitar, eliminando trabas burocráticas, lo que hace falta es seguir poniendo en marcha viviendas, eh, desarrollos urbanísticos, como se está haciendo. Pero los dos principales problemas que hemos tenido ha sido el gobierno de ultraizquierda, de Más Madrid y Podemos en el ayuntamiento, que frenó todos los desarrollos y que no puso apenas vivienda en el mercado, y también el hecho de que, eh, al no tener desde el ayuntamiento mayoría absoluta en la pasada legislatura, al alcalde le bloquearon, los, igual que a mí los, pres, los presupuestos de la Comunidad de Madrid, al alcalde le bloquearon los desarrollos urbanísticos. Luego, entre unos y otros... Todos estos desarrollos que están esperándonos a las puertas han tenido que estar perdiendo muchos años, pero ahora todo podrá ir a gran velocidad. ¿Qué va a hacer el gobierno que usted preside para mantenerse a la cabeza en materia de investigación y desarrollo tecnológico, de modo que Madrid sea el hub que puede ser? ¿Por qué no traer, el, le preguntan, el Mobile World Congress para... Para Madrid o que Ifema impulse algo similar, por ejemplo, especializado en la inteligencia artificial. Sí, estoy de acuerdo en que el Mobile, eh, bueno, es una feria de éxito. A quien les deseamos todo lo mejor dentro de España, en los próximos años, en este caso en Cataluña. Eh, nosotros eh, celebramos cada semana numerosos congresos. Eh, encuentros en torno al sector de la tecnología y sí que creo que la inteligencia artificial es lo que nos abre verdaderamente el camino en los próximos años y para eso la Comunidad de Madrid aspira a tener una posición excepcional. Además que partimos de, de una situación de ventaja, de una altísima conectividad en todo nuestro territorio, como en pocos lugares del mundo, así como ser el lugar donde se albergan tantos centros de datos, capital y talento. Sí, que sí que vamos a ir por ahí y vamos a seguir invirtiendo en investigación, desarrollo de ciencia. Dentro de poco tendremos el centro de Neurotech Spain, eh, que es, va a ser uno de los mejores del mundo en el estudio de neurociencia. Y esas son muchas de las vías que tenemos abiertas y por las que vamos a apostar sin duda en Madrid. Loles Aledo le pregunta, Presidenta, si mantiene usted la tensión y el objetivo prioritario tantas veces anunciado sobre la mejora constante de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. ¿No le desmienten, le pregunta Loles, las listas de espera y la infrautilización de centros de especialidades y quirófanos? ¿Dónde están, Presidenta, los cuellos de botella y por qué? Bueno, eh, las listas de espera, eh, además de que se siguen reduciendo significativamente mes a mes, mmm, no hay más que echar cuentas y comparar con el resto de comunidades autónomas, con el conjunto nacional de España, para darnos cuenta de que seguimos a la cabeza en todo, también en este sentido. Eh, mejoras, bueno, he citado algunas de ellas por no aburrir, ¿no? Porque evidentemente si es una larga lista. Podríamos estar minutos y minutos contando todo lo que los hospitales públicos y la sanidad en general en la Comunidad de Madrid, también la sanidad privada, que es excepcional y, por, y que defendemos sin fisuras, están cosechando juntos. La sanidad al servicio de la persona, en una sanidad garante, que no mira a nadie ni por su DNI ni por su visa, que atiende a todos los ciudadanos, especialmente a españoles de otros rincones del país cuando saben que las cosas van mal y que por eso también lidera en tantas cosas, en investigación, en cánceres, en trasplantes, y está al servicio de todos ellos. Tenemos hospitales de referencia como el Niño Jesús, donde seis de cada diez niños que son tratados como uno más vienen desde otras zonas de España, donde estamos al frente de los mejores tratamientos. Hoy en prensa han salido nuevos en el trato a los pacientes con ELA, con un centro diurno de atención que va a unar el trabajo que ya venían realizando los hospitales y que abrirá sus puertas en abril en el Isabel Zendal, mientras que en muy poco tiempo, en año y medio, eh, el antiguo hospital de Puerta de Hierro se va a convertir en la primera residencia de ELA del mundo, entre otras muchas cuestiones. Somos la única comunidad que opera de todos los trasplantes, que tenemos más centros de investigación, eh, de terapias avanzadas. En definitiva, creo que tenemos una sanidad de vanguardia, pero que tiene una serie de problemas como el conjunto de la sanidad en España, que se tiene que abordar hoy, aunque no parezca que dé votos hoy, que es en lo que está ahora mismo el Gobierno. No conozco una sola medida del Gobierno de Sánchez que esté pensada para gobernar. Todo está pensado para sustentarse, para mantenerse en el poder. Y por eso nunca miran a más de un año a la vista, dos años vista. En España tenemos un problema tremendo de falta de médicos. En los próximos años, calculamos que en los próximos 5 o 10 años, el 60% de la plantilla de atención primaria se va a jubilar. No hay médicos en España y por eso hay que abrir facultades de medicina y hay que ayudar a que haya más médicos en todo el país. Yo sé que es una tarea a largo plazo porque los médicos eh, tardan 10 años en formarse. Pero es que hay que pensar en las generaciones futuras y ahí vamos a tener un problema, porque además es un país que sigue creciendo en habitantes y que cada vez es un país más envejecido. Así que, bueno, este es uno de los problemas que tenemos, así como que hay que ayudar a pacientes a hacer frente a fármacos costosísimos, hay que poner el acento en enfermedades poco frecuentes. Hay que seguir liderando investigación, hay que tener ambición nacional, puesto que yo creo que lo que queremos en Madrid lo quieren en Murcia, lo quieren en Cádiz y en La Coruña, ¿no? Queremos lo mejor para nuestros habitantes y ahí, ahí hace falta políticas nacionales que no existen. Y, mientras tanto, las comunidades autónomas, en base a nuestras competencias, trabajamos en el día a día y por eso yo creo que entre nosotras nos hemos respetado mucho, especialmente durante la pandemia. Si se dan cuenta, entre presidentes autonómicos nos hemos cuidado, respetado, porque sí sabemos lo que es el día a día en nuestros hospitales y lo que hay, la verdad. Y este problema de falta de recursos y de médicos y de vista a largo plazo también nos une a todos. El gobierno, a través de su delegado y desde el ministerio, presumen con frecuencia de las grandes inversiones proyectadas para el sistema ferroviario de cercanías de la Comunidad de Madrid. ¿No aspiraría usted al traspaso de esa competencia y de esas inversiones tal como se está haciendo con las Rodalías en Cataluña transferidas a la Generalitat? como consecuencia del pacto de investidura? No. Pienso que ya España está fuertemente descentralizada, además de que ya sé lo que va a pasar aquí. Nos quedamos la competencia y luego no nos llega un duro. Porque, claro, no somos independentistas y sé cómo funciona esto. Pero más allá de eso es que pienso que es una red ferroviaria nacional y debería seguir siéndolo, porque eso vertebra a España también, desde, bueno, desde ese sistema que nos hemos dado de transportes. Pienso que, además, igual me han preguntado lo mismo con la seguridad, que por qué Madrid no tiene su propia, su propia policía, sus propios agentes. Y es porque nuestros agentes, nuestra Policía Autonómica es la Guardia Civil y la Policía Nacional, y no podemos estar más orgullosos de ellos. No queremos más, más descentralización, lo que queremos es que funcionen mejor los servicios públicos y que no tengamos todos los días el miedo de los ciudadanos en Madrid, especialmente los que más madrugan y utilizan las cercanías, de si van a poder llegar puntuales a su puesto de trabajo, porque la falta de inversiones en la región tiene esa red ferroviaria autonómica hecha polvo. ¿Qué valoración hace usted, presidenta, de las inversiones anunciadas por el Gobierno en la mejora del aeropuerto de Madrid-Barajas? ¿Se las cree Laura Castro? Le pregunta si apoyará a la comunidad de Madrid al proyecto de la empresa Air City de aprovechar las actuales instalaciones del aeródromo de Casarubios en el límite de Madrid con Toledo, para que sea el segundo aeropuerto de Madrid. El ministro Óscar Puente descartó en este mismo foro hace unas semanas ese proyecto y poco después el presidente Sánchez anunció las inversiones millonarias en Barajas. Ojalá esas inversiones lleguen a barajas y yo lo celebraré y además así lo diré porque pienso que evidentemente es bueno para el, hospital, para el aeropuerto. No sé si será finalmente así, si lo completarán porque este anuncio ya se ha hecho en otras ocasiones. Pero claro que yo creo en la capacidad que tiene Barajas aún de crecer y hacerlo eh, de una manera importante. Por eso estoy en contra y estamos en contra desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid del segundo aeropuerto, que lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero bueno, no sé si se nos ha oído suficientemente. Creemos que el aeropuerto de Madrid-Barajas tiene todavía una capacidad enorme de crecimiento. Siempre se oye que por qué otras grandes capitales, si tienen dos y tres aeropuertos, por qué Madrid solo tiene uno, como si por tener más aeropuertos esto funcionara mejor. Yo no lo creo. No creo que aterrizar en Londres con el agobio de tener que trasladarte a otro aeropuerto haga mejor a Londres ni tener que llegar al aeropuerto en una hora y media, como ocurre en esa ciudad. Me parece maravilloso que se pueda acceder al aeropuerto de Madrid Barajas en metro en tan solo 15 minutos de manera puntual y que los ciudadanos puedan moverse por un mismo aeropuerto independientemente de cuál sea el destino de sus vuelos. Luego, algo que nos hace grandes en Madrid y que demuestra la eficacia de nuestros servicios, ¿por qué modificarlo? No? Así que nosotros seguimos pensando que larga vida a Barajas, tiene que llegar el AVE. Tienen que seguir apostando desde el Gobierno de verdad por, por este aeropuerto internacional y, y ya está. Eso es lo que pensamos. ¿No le parece que pudo extrañar su ausencia ayer en la mascleta en Madrid-Río después de la polémica que han armado los animalistas? ¿Por qué cree que se ha levantado esa polémica en torno a la mascleta? celebrada con tanto éxito ayer y que fue el sonoro preludio madrileño a las fallas valencianas que a tantos nos gustan, como los toros. Bueno, porque tenía otra agenda desde hace tiempo, a pesar de ser domingo tenía otras cuestiones también, pero sobre todo he estado leyendo testimonios de la gente que asistió y era precioso ver como, primero, valencianos que viven en Madrid, en su casa, estaban tan contentos de sentir a Valencia aquí. Y luego ver... Eh, testimonios de unos niños, por ejemplo, que vienen, han venido desde otros países, no sé desde qué país, yo creo que del continente americano, parecían hispanos, decían ayer que nunca habían visto una mascleta, que nunca habían visto algo así y que sentían en el corazón eh, el, las vibraciones y que les parecía algo maravilloso, una sensación única. Bueno, me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más y debe ser pues que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera pues aquí alguien me explique cuál es tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid a ver porque es de peor condición porque llevan yo creo que unos cuantos años en Valencia haciendo lo propio y no ha visto esto ocurre lo mismo con los toros que le diga Bildu y los Sanfermines que están en contra, que yo lo vea. Entonces, en fin, por cuestiones animalistas. Por, por cierto, también se producen fuegos eh, de este tipo en París todas las noches en, Disney, en Disneylandia o Disney World. Hasta que vaya algún ecologista de, de español <laughs> y decida que no se puede. Van a prohibir también los bolos cortos, así que bueno, estamos en esa espiral, ya saben. Paloma Alonso, para cambiar de tema desde el Mundo Cristiano, le pregunta cómo progresa el plan de maternidad con, en la Comunidad de Madrid, que prometía una inversión de más de 4.800 millones de euros y que pretende luchar contra la crisis de población. Sí, sigue creciendo, seguimos dotándolo de recursos. Desde, al, desde el comienzo de este plan, en muy pocos meses, las madres que ya eh, esperaban a sus bebés. Recibían a partir, creo que es del quinto mes de embarazo, estas ayudas hasta los dos años de vida de su hijo. Esto ha seguido adelante. Hemos también aumentado los presupuestos y los recursos destinados a las adopciones, a los partos múltiples y a todas las medidas que llevaba contemplada este plan entre la que está, por ejemplo, pues deducciones para el cuidado en el hogar también por parte de, de los mayores, de los abuelos, que cuenten como unidad familiar porque lo son, así como nuevas ayudas para, eh, pues para la educación 03 para todo. O sea, que el plan siga muy buen ritmo y además creemos que, bueno, que sí que está consiguiendo revertir en parte unas cifras que siempre iban a peor en Madrid. Vamos a ver si esto se estabiliza porque creemos que no hay nada más importante, además de la libertad, que la vida. Y si no apostamos por ello, España va a tener un verdadero problema a largo plazo. De hecho, el futuro migratorio, de, de, demográfico nos lo demuestra: ¿no? que hacen falta niños. Somos un país fuertemente envejecido, de los peores. En este sentido, junto a Italia, a Grecia, eh, dentro de Europa, no nos lo podemos permitir. Así que vamos a trabajar sin descanso por la libertad y por la vida en eh, numerosos proyectos, actuaciones, invasiones. Desde Solaria le preguntan, presidenta. Le dicen la construcción de data centers en la Comunidad de Madrid ya está siendo estratégica para, las, para la atracción de inversiones extranjeras y la creación de empleo en la región. Se queja el Gobierno regional de la falta de infraestructura eléctrica para alimentar a estos nuevos consumos, pero la implantación de energías renovables es mínima en la región. ¿Tiene planes para acelerar el desarrollo de las mismas en la Comunidad? Bueno, cada comunidad autónoma tiene situadas una serie de industrias, eh, igual que las renovables, por ejemplo, eólicas, han tenido un papel muy importante en otras comunidades, no ha sido en Madrid, a cambio de nosotros aportar al conjunto de España otras industrias de peso. No todo el mundo tiene que tenerlo todo, sino que cada uno creo que tiene que aportar al conjunto de España lo mejor que puede ofrecer. Eh, Sí, que hace falta, evidentemente, recursos y, sobre todo, planificación, porque en el caso de los data centers, de los centros de datos, mientras no sepamos las previsiones que tiene ahora el Gobierno, que ha decidido racionalizarlas para Madrid en plan caristía, pues no podremos decir. A muchas empresas no les podremos asegurar su futuro en Madrid. Es algo que nos preocupa seriamente. Pero mientras tanto, lo que sí hacemos nosotros es apostar por una planta de hidrógeno verde que va a ser la primera que se puede mantener con el reciclaje del propio agua del canal. Nosotros, mientras tanto, pues seguimos trabajando por muchas industrias, por ejemplo, también por la movilidad cada vez menos contaminante, etcétera. El secretario general del SOE madrileño, el señor Lobato, dijo aquí hace unos días. Que usted pretendía quedarse con el agua del Tajo y que no llegara ni siquiera a Portugal. ¿Tanto pide usted para garantizar el crecimiento de Madrid, doña Isabel? En fin. Eh, lo que no tiene sentido es que, bajo informes de supuestos ecologistas que no son esto, que son aquellos que quieren cerrar Nava Cerrada, que son aquellos que no han permitido que el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama pueda crecer porque el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tiene una parcela que en lugar de dársela a Madrid, en un convenio, evidentemente, para que pudiéramos ampliar el parque, ha decidido que necesita seguir extrayendo madera de él, algo que no escucharán, pues de los mismos, claro que no, no, no nos podíamos esperar otra actuación. Nosotros hasta la fecha hemos gestionado con absoluto rigor el agua, no solo a la hora de embalsarlo, sino también a la hora de reciclarlo y de que no se perdiera una gota de agua, para lo que hemos realizado inversiones millonarias. Otras comunidades autónomas no lo han hecho porque estaban más ocupadas en poner embajadas por ahí. Y gracias a todo esto, nosotros tenemos unas previsiones que nos garantizan el suministro en momentos complicados como este y también a futuro, teniendo en cuenta el crecimiento que va a experimentar la región. En el momento en el que el Gobierno, en base a decisiones sectarias, nos va a racionalizar el agua, tendremos ese problema. Y decide, por ejemplo, entre otras cuestiones, que el tránsito diario de los ríos, incluido en las épocas de sequía, tiene que estar garantizado. Significa que en épocas de sequía, en mitad del verano, vamos a tener que desembalsar agua y tirarla, porque los ecologistas... Así lo han decidido, mientras que bueno, de siempre ha pasado, sobre todo en el centro de la Península Ibérica en verano. Muchas veces los ríos se secan en verano, pero luego vuelven a su cauce habitual, ¿no? Pues no, de esta manera y en base a esas decisiones eh, extremistas, pues nos vamos a ver comprometidos a la hora de la gestión del agua. Hasta aquí funcionó muy bien. Los, los técnicos del Canal de Isabel segunda nos han alertado de que estas decisiones van a perjudicar mucho el suministro y nos van a garantizar eh, el crecimiento de Madrid, que no está reñido con el medio ambiente, todo lo contrario. Marta Pastor, de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, le pregunta en qué ha quedado su denuncia por agresiones sexuales vinculadas a los migrantes de Alcalá de Henares, si ha prestado Madrid alguna asistencia a las mujeres migrantes llegadas también a Alcalá de Henares y a otros puntos de la comunidad. No sabemos nada. Eh, solo sabemos los testimonios de estas dos mujeres que denunciaron ante la policía municipal. Está a su vez al 112 de la Comunidad de Madrid, y ahí, de ahí el, la denuncia evidente que tiene que realizar la alcaldesa del Caladenares, de jugándose incluso el tener que soportar eh, bueno, le, le, los descalificativos del Gobierno, quien ha mirado para otro lado en toda esta crisis y que está actuando de una manera completamente irresponsable. Nosotros ponemos a disposición de todas las personas que viven en Madrid, vengan de donde vengan, y lleven el tiempo que lleven aquí todos nuestros recursos públicos para garantizarles asistencia. Lo que no puede ser es no saber quiénes son estas personas, de dónde proceden, qué edades tienen, si tienen antecedentes previos. Es que no se sabe quiénes son, de dónde vienen, en qué condiciones están, cómo los tratamos, cómo los cuidamos, cómo se integran. ¿Qué podemos hacer, no? Y esto, pues, esa, esa política, eh, a mi juicio, eh, no solo sectaria sino irresponsable, nos está causando situaciones como las que estamos viendo a su vez en Barajas. ¿eh? O sea que es un problema que, que tenemos que, bueno, que te, sobre el que tenemos que poner el acento, a pesar de que el gobierno, como hace siempre cuando se ve acorralado, te tache de nada. Es que es insensato, no hace nada y mira para otro lado. Rafael Lanzón, el presidente de la Real Academia Presidente de Honor de la Real Academia de Gastronomía, eh, le pide su valoración sobre Madrid Capital Europea de la Cultura Gastronómica en 2024. Ya es Madrid la capital iberoamericana de gastronomía y a, ahora durante 12 meses será la capital gastronómica de Europa. Bueno, yo creo que estos meses, pero ya está siendo desde hace algunos años. Eh, la oferta gastronómica de Madrid siempre ha sido única, desde las tascas más pequeñas, los bares de cualquier distrito o cualquier municipio de Madrid, a los grandes. ¿no? A los grandes son los más conocidos, porque muchas veces no son los mejores. Y creo que estos años se han demostrado los mejores para la gastronomía en Madrid. Quien quiere triunfar en el mundo, en gastronomía, tiene que tener también su restaurante en Madrid, y es algo que nos llena de orgullo, donde además. Se están mezclando tendencias, recetas, cultura, por ejemplo gastronómica española con India. De bueno, está viendo ahora mismo una calidad y una situación única que además eh, también nos trae turismo, porque es algo cultural que a todo el mundo gusta y que está aún más dándole el valor que tiene para nosotros la, la gastronomía en Madrid y a nuestros productos, por cierto, de M Madrid, nuestros vinos, nuestro aceite, que ha sido denominación de origen por la Unión Europea y ahora tiene cada vez más reconocimiento fuera. Luego estamos viendo un momento excepcional que yo veo que se traduce a su vez en oportunidades no solo de empleos para el sector de la hostelería, sino para la marca Madrid, para nuestros agricultores, ganaderos, para los jóvenes que quieran empezar una vida en el campo madrileño. Así que creo que nos, les auguro aún mucho tiempo por delante, porque además se está, ajusta, se está uniendo cada vez más la gastronomía con los grandes eventos. Así que vienen unos años espectaculares para Madrid en este ámbito. Además de las elecciones vascas, todavía quedan otras por celebrar este año, las europeas en junio. Volverán a ser probablemente un test de estrés para el PP y para el PSOE, para Feijó y para Sánchez. ¿Cree que el Partido Popular ganará español, ganará las elecciones eh, y en este caso sus probables 25, 26 escaños van a ser influyentes en la configuración de las instituciones europeas? Está con nosotros Doña Dolores Monserrat, jefa de la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo y digo yo que probable eh, número uno de las listas europeas. Qué presión. Este va a ser solo un test de estrés para fijo, porque es el único que se somete a, a, las, a, a los test de estrés. Sánchez puede perder todas las elecciones, pero bueno, si ganamos la última partida, pues quedamos en tablas, ¿no? Entonces, pues esto funciona así. Eh, es, en realidad, el problema es para España entera, más allá de los partidos políticos. Y creo que, evidentemente, en el País Vasco las cosas se han complicado mucho. ¿Cómo no hacerlo? Con tiempo y con dinero han fabricado una situación en la que es imposible concurrir a unas elecciones en libertad. Donde muchos de mis compañeros ni siquiera pueden ir a las listas y necesitan nuestra ayuda, porque son señalados en sus respectivas localidades. Cuanto más pequeñas, peor. Y eso demuestra que lo que pretendían los autoritarios totalitarios, pues esto es totalitario desde hace décadas, pues sigue adelante, ¿no? Y ahora con la connivencia de la Moncloa. Luego, evidentemente, eh, no soy eh, especialmente. No tengo una... Claro que puede suceder en las elecciones vascas, pero es verdad que el panorama es muy complicado. Es muy difícil. La gente molesta, la que no vota a la izquierda a Berchale, se fue o está siendo señalada y perseguida o ha perdido las ganas. Entonces es muy complicado que una vez que se han viciado los censos, una vez que se ha expulsado al discrepante y al molesto y se ha extendido este régimen donde además el poder político lo puede todo, sobre la empresa, el incentivo, todo pues no, pues que las cosas puedan cambiar. En las europeas yo lo que sí que veo es que eh, todo va a ser muy distinto. No solo sé por, no sé porque tengo excelentes compañeros que están dando las batallas más difíciles en Europa y de lo que estamos muy orgullosos, porque gracias a ese trabajo hoy Europa está más alerta que nunca acerca de la situación que se está viendo en España. Es porque hacemos las cosas de otra manera. España ha presidido de manera temporal la Unión Europea y no le ha servido a nuestro país para absolutamente nada. Hemos perdido todas las oportunidades del campo, de la ganadería, de la agricultura, de la empresa, de la competitividad. No se ha hablado de temas demográficos, del futuro con la inteligencia artificial, del nuevo orden mundial, de los valores occidentales en un momento como este. No nos ha valido para absolutamente nada porque Sánchez solo lo utilizaba como paseillo. Lo utiliza para que cuando las cosas vayan mal se, meten, se suba la bien y se va un viaje oficial. Cada vez que hay un viaje oficial es que hay una crisis en Moncloa. No se ha utilizado para eso y para poco más. Sin embargo, las instituciones europeas, claro que son conscientes del momento que se está viviendo en España. Algo nunca visto en la Unión Europea. Perseguir a los españoles, vulnerando su derecho constitucional a estudiar en español han estado persiguiendo a la justicia como nunca se había visto hasta el momento, atentando contra la separación de poderes, redactando las leyes a conveniencia de las personas que han cometido los más graves delitos, que son socios del Gobierno y que se permiten señalar a los jueces y decirles que van a hacer listas y que les van a llevar a comisiones de investigación a los propios jueces. Algo que tampoco se había visto, vamos, eso no se ha visto en Europa nunca. Algo como esto nunca. Luego, es muy complicado para lo que se llama progresismo, que nada tiene que ver con el progresismo en Europa, tener unos resultados bollantes si no se separan de los socialistas españoles. Pienso que no van a tener unos grandes resultados, mientras que mis compañeros, pienso, nosotros, el Partido Popular, pienso que sí, porque estamos trabajando para mejorar la vida de todos desde Europa, donde hay que hacer profundas reformas y todos somos conscientes y donde ha llegado la hora de ponerse en serio a, a trabajar no para lobbies, no para agendas políticas, sino para la inmensa mayoría de los ciudadanos y sus intereses. Y sé que el Partido Popular hará gran papel. La última pregunta, Presidenta. Eh, ¿Usted cree que Cataluña es una asignatura pendiente casi imposible para el PP de aprobar? Julio Hurtado, de La Vanguardia, le pregunta con qué proyecto debe presentarse el PP en Cataluña y si cree que Alejandro Fernández es el candidato adecuado. Uf, sobre el tema de los candidatos, evidentemente no me corresponde a mí decir nada. Hasta la fecha que sé de Alejandro, que es un excelente presidente, un gran eh, portavoz parlamentario, que ha dado las batallas más difíciles y además lo ha hecho siempre con un estilo propio, yo creo que eh, único. No lo sé, no me corresponde a mí. Tengo, no sé, diría la frase típica de que en el PP hay muy buena cantera, pero es que es verdad. Entonces, es algo que, que le corresponde a la dirección nacional. El caso de Cataluña es un poco parecido al del País Vasco. Hace ya mucho tiempo que las personas discrepantes, las personas libres, que no quieren verse sometidas al poder político, han sido señaladas, cuestionadas y perseguidas. Hoy el poder político en Cataluña lo cubre todo. Para ser un buen artista, para ser un buen. Eh, empresario, para ser bueno tienes que pasar por el poder político y creo que eso ha generado una cultura del desincentivo, de la podredumbre, de la falta de contrapesos que está dejando aislada y anestesiada a la sociedad, cansada de pagar impuestos, de burocracia, de decisiones arbitrarias. No sé eh, qué futuro eh, a corto plazo puede haber, pero sí sé lo que los catalanes en Madrid nos dicen.